Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores, gente de YouTube y de Facebook, bienvenidos a una bronca entre guerreros. Señores, en esta ocasión tenemos una revancha, sí señor, una revancha esperada por todos entre Alejo y Iron Sabat. Sí señor, Iron Sabat le pide la revancha a Alejo porque a la vez pasada le llamaron a Legrand y le partieron el orto muy feamente a Iron. Y Iron quiere la venganza, señores. Alejo dice, coño de tu madre, no importa porque te vuelvo a partir la nalga. Y aquí están en esta bronca, señores. Alejo contra Iron Sabat. Ya saben muy bien ellos cuáles son las reglas, señores. Así que bienvenidos a esta bronca y vamos a empezar. Vamos a empezar. Este Shady es un vergante. Todo el mundo le gana al Shady. Nada, mija, nada. Rotonda del Olimpo. Comienza. Alejo, ¿me escuchas? Alejo. Alejo, ¿me escuchas? Para el combate un ratito para que hable. Para el combate un ratito. Alejo, para el combate un ratito. Ya, a ver. A ver, señores. Aquí estamos viendo. Están viendo que les estoy hablando a los dos directo, tanto a Iron Sabat como a Alejo. A los dos me acaban de escuchar porque acabo de apagar el micrófono de la PlayStation 3 y les estoy hablando a Messenger y acabo de darle la orden que pare y pare. Entonces, los dos están peleando correctamente. Entonces, ahora sí, Alejo, puedes continuar el combate muy tranquilamente y vamos a reiniciar esto. Dale, ya pelea, Alejo, pelea. Listo, señores, ya hemos comprobado en este momento que tanto Alejo como Iron Sabat están peleando en sus cuentas porque yo ahorita acabo de apagar el micrófono del PlayStation 3 y les di la orden de que no peleen y los dos pararon. Quiere decir de que ninguno de los dos está jugando en cuentas ratas. Así que el que está peleando en este momento... Avión de mierda. A ver, el que está peleando en este momento efectivamente es Alejo. No hay ninguna duda, señores. Así que viene el combate. Uy, uy, uy. Sí, señor, le está dando. Ahora sí, empieza esta bronca, señores. Esa mínima introducción era para callarle la boca a ciertos peleadores que están diciendo de que Alejo presta su cuenta, señores. Ahorita estamos verificando de que Alejo está en el combate. Sí, señor, y tenemos la primera victoria de Iron Sabat. ¿Y qué hace Shai? Espérate, Shady, que esto es bronca entre guerreros, esto no es entre nosotros. Y sigue, seguimos el combate acá. Los dioses han intervenido. Allá. Ok, vemos entonces a Iron Sabat comenzando. Sí, señor. Vemos que Iron Sabat ha optado, señores, por la lanza de Poseidón. Y vemos a Alejo, en cambio, que ha optado por Ares. Sí, señor. Vamos a ver qué tipo de combates nos van a dar. Tremendas combinaciones muy efectivas de Iron Sabat. Sí, señor. Tratando de hacer enganche a Alejo, pero no, no, no. No puede. Iron Sabat muy efectivo. Sí, señor. Vemos que Suriel94 dice, invita gordo. Lo siento, no te puedo invitar. Ya estamos completos. En una próxima te invito, te tendré presente. Vemos que Iron Sabat necesita utilizar el objeto para tratar de salvarse. ¡Y! ¡Sí, señor! Tenemos el kill. Puntuaciones, señores. Y esto está 2 a 0. 2 a 0, señores, con victoria de Iron Sabat hasta el momento. Está esto muy reñido, cerradito. Sí, señor. Tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar la mariconada de Ares. Y sí, señor. Le falla por un poco. Le falla por un poco, pero tiene la oportunidad. Tiene que aprovechar a Alejo. Sí, señor. Muy intuitivo. Haciendo el agarre. Sí, señor. Uno, dos. Sí, señor. Tremendo combo. Correcto. Kill para Alejo. Uy, uy, uy. ¿Será que podremos ver otra vez que Alejo llame a Legrand? Que Alejo pueda llamar otra vez a Legrand y le parta la nalga a Iron. O veremos de que Iron va a darle lo suyo a Alejo. Vamos a ver qué tipo de combate. Tratando de hacer el golpe aéreo de congelamiento.
Iron muy efectivo en eso, pero sin embargo está fallando. Tremenda combinación de combos, sí señor. Muy buenos golpes por parte de él. Alejo tratando de defenderse. Uy, 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 escapándose muy bien de la congelación. Tremendo golpe, sí señor, facilita combos. Uy, uy, tremendamente golpeado Iron Sabat. Y es suficiente. Y sale el Pro de Pros. Sale el Pro de Pros, señores. Este es el que nadie le vence. Sentinela, demasiado pro nivel Omega. Super Saiyajin fase Dios. Sí señor, vamos a darle. Shady dándole, esto es martillazo continuo. Sí señor, del uno y del otro. Uy, 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 se calentó. Se calentó el Sentinela. Yo le seguí dando. Sí señor, dale. Uy, 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 lo acaban de matar al árbitro. Y no fue el Sentinela, fue el compañero Shady. Pero no importa, todo con tal que sea matar a este desgraciado. Reafirma rápido. Sí señor, muérete, coño de tu madre. Uy, salimos volando. Tenemos que deshacernos de esto. Y sí señor, Sentinela afuera. ¿Y qué ha pasado mientras tanto en el combate? Esto está 3 para Iron Sabat, 2 para Alejo, muy cerradito. Sí señor, Alejo equivocándose con el árbitro. Uy, 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 tremendas combinaciones por parte de Iron Sabat. Sí señor, esquivándose muy bien, esquivándose otra vez muy bien, cayendo en las insinuaciones de Iron. Sin embargo, no pudo salirse muy bien. Una esquivada por parte de Alejo. Tiene que recurrir al objeto Iron Sabat. Sí señor, tratando de hacer combinaciones. Uy, lo está logrando. Tiene que aprovechar muy bien. Tremendo quiñazo y logra congelamiento. Sí señor, tiene que aprovechar. Este es el momento de aprovechar las combinaciones muy efectivas. Y tiene que utilizar la mariconada de Ares, quitando la defensa. Y muy efectivo Iron Sabat. Sí señor, ¿qué pasó? Lag de por medio, pero aún así no le afecta demasiado. Y uy, 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 tremendas combinaciones, parece que esto pues... Y no lo mata, sino que le hace burla a Iron Sabat, desquitándose de la burla que le hizo la vez pasada, en cambio, Alejo. Sí, señor. Uy, 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 esta vez equivocándose, dándole, volteándole la tortilla. Y se confió Alejo, los se confió Iron Sabat. Y Alejo demostrando que a él no se le puede burlar, señores, ni tomárselo a la ligera. Cuando hay que matarlo y no estar presumiendo. Iron acaba de pagar con su vida. Puntaje, señores, cerradito. 3 a 3, esto está complicado. Está complicado, señores. Está complicadito, tratando de hacer combinaciones, pero que está fallando. Iron Sabat te está siendo doblegado, sí, señor. Si quiere hacer algo, tiene que aprovechar el congelamiento. Buena huida por parte de Alejo, tratando de hacer intuir el congelamiento. Y no lo logró. Ah, no, sí, sí lo logró. Apenitas, pero tremenda equivocación por parte de Iron Sabat. Sí señor, equivocación por parte de él. Y Alejo comienza a superar. Sí señor, 4 a 3. Está duro, está reñido. Sí señor, le está dando Iron Sabat duro. Le está dando y no consejo, señores. Gancho para arriba, muy bien efectuado. Se escapa al Iron Sabat. Y congelamiento muy fuerte, y él tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar. Pero la mariconada de Ares muy efectivo, tratando de hacer enganches, pero no, muy anticipado. Tuvo una oportunidad de golpe, pero no funcionó. Sí señor, Iron Sabat todavía está sin bloqueo. Ya puede bloquearse, ya tiene la opción de bloqueo, pero falla enormemente. Y es suficiente. Alejo haciéndole la burla. Sí señor, Alejo haciéndole la burla, diciéndole, coño de tu madre, que estoy presente. 5 a 3, se le está complicando esto otra vez a Iron Sabat. Puede ser que den el mismo resultado de la vez pasada, donde Alejo le parta la nalga. Sí señor, pero se están dando, está más cerradito, más cerradito, tratando de darse. Muy bien el congelamiento por parte de Iron Sabat. En este momento tiene que aprovechar. Y no pudo hacer congelamiento, no pudo hacer golpeo, haciendo para atrás, haciendo muy buenas combinaciones Alejo. Sí señor, Ares muy efectivo para hacer bastante daño. Y sí señor, golpe para él muy bien dado. Y esto está complicado, está complicado para él. Esto está 6 a 3 ganando Alejo. Sí señor, muy duro el combate. Y tiene que cambiar de opciones y de estrategias Alejo. Sí señor, tratando de hacer más daño. Tiene que tratar de ocasionar sumamente más daño para llamar a Legrand. Sí señor, queremos que Alejo vuelva a llamar a Legrand, para que Legrand venga y le cosa la nalguita a Iron Sabat. Pero no se la está haciendo fácil. Sí señor, comienza la mariconada de Hades. Muy efectiva la mariconada de Hades. Sí señor, pero no le está dando chance a Iron Sabat. Está muy bien defendido también. Ya tiene la opción de defenderse. Y parece que sí, parece que no cayó. Tiene que utilizar el objeto. Y se supone que ya debería estar muerto Alejo. ¿Qué pasó ahí?
con la explosión de hielo. Debería estar muerto, pero ya está muerto, no hay problema. Entonces, esto está, señores, cerradito. 4-6, le faltan 2 kills para Iron Sabbath empatar. 4-6, lleva mucha ventaja a Alejo, sí señor. Pero vamos a ver qué puede pasar. Congelamiento muy oportuno. Uy, 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 tratando de hacer golpes sumamente fuertes, tratando de hacer combinaciones. Tremendo, viene tú. La especialidad de Iron Sabbath, sí señor. Haciendo buen daño con el golpe normal, el básico, que es el más potente de esa lanza, cuando se sabe hacer de la misma manera que lo sabe hacer Iron Sabbath, que es muy bueno en hacer sus estrategias con esa lanza, sí señor. Muy efectivo, vemos que Alejo está presionando, está apretando a nada. Helicóptero, sí señor, tratando de hacer, y buen bloqueo por parte de Iron Sabbath, y comienza los agarres, muy bien, bajando vida, sí señor. Uy, 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 tremendo congelamiento. Y ¿qué pasó? Uy, por acá, se vino por acá lejos, tremendo lag, sin embargo, uy, tremendo error por parte de Iron Sabbath, tiene que optar por el congelamiento, sí señor, tiene que aprovechar el congelamiento de su objeto para ver que pase algo, tratando de esquivarse muy bien eso. Uy, 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 logró congelarlo, pero no muy a destiempo. 10. Y 9, 8, sí señor, 7, 6, quedan 6-6, señores, empate. 4, esto, 3, primer 2, combate, 1. Empate, señores, y terminó, señores, empate el encuentro, increíble, derrota, increíble el empate. Vemos un combate sumamente cerrado entre Alejo y Iron, señores. Cámara del oráculo. Ok, señores, ahorita acabo de apagar el auricular y vamos a llamar a los competidores acá abajo para que todos nos demos de la mano. Alejo y comienza. Iron, vénganse para abajo. Alejo pelea, y Iron, vénganse para abajo y denos la mano. No peleen todavía, vengan para acá abajo. Eso, dense la mano. Si se dan cuenta, señores, están obedeciendo, así que sí son ellos. En este segundo combate puede comenzar el encuentro, señores. Comiencen a pelear, sí señor. Estos son datos de verificación para que cualquier coño de su madre que venga a decir de que Alejo no está peleando es un cuenta, pues que se trague sus palabras, señores. Y también Iron Sabbath, estamos viendo que los dos están presentes. ¿Cómo lo confirmo? Muy sencillo, señores, yo lo tengo a Alejo y a Iron Sabbath en un grupo de Messenger y estamos en una llamada en línea. Así que en esa llamada en línea yo lo que hago es apago el auricular y por medio de la llamada en línea les doy las órdenes y los señores están cumpliendo. Quiere decir de que sí son ellos los que están en la cuenta, señores. Y vemos que los dos han optado en cambio por Hades, sí señor, vemos una partida de Hades. Todo el mundo estamos en las sombras de parte de los amos oscuros, sí señor. Vemos el primer kill para Iron Sabbath y se le pega la risa. Uy, uy, uy. Vamos Alejo, que queremos ver que llames a Legrand de nuevo. Queremos ver que llames a Legrand como el combate pasado, que le rompas la nalga a Iron, sí señor. Que se repite esa hazaña. Pero vemos que Iron no se la está haciendo fácil, está dando duro. Ganchos para Alejo, sí señor. Tremendos golpes, uy, 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 le están fallando los golpes. Están fallando los golpes, señores. Pero, uy, tremenda combinación por parte de Iron. Uy, tremendo combo, pero no le sale. Un poquito de lag ahí, sí señor, por parte de Alejo. Sin embargo, muy buena combinación por parte de Iron Sabbath, que es muy bueno y experto con la lanza del destino. Y vemos a Alejo también, que es demasiado poderoso con el armamento de Hades, sí señor, y con esa armadura del Olimpo y el arma divina, señores, de Hades, que es un buen conjunto para pelear, sí señor, muy resistente para la magia. Muy resistente para la magia, se pegan los dioses, los han risas intervenido. De parte y parte, se pegan las risas y acaba de cometer el error Iron y lo puede pagar. Sí señor, lo terminó pagando Iron Sabbath y esto está empate de nuevo, señores, 1-1, uy, 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 se pega la risa lejos, se le ríe, le dice, toma coño tu madre, te partí el trasero de nuevo. Sale otra vez Iron Sabbath y se va a reiniciar el combate, sí señor, le dan hasta el árbitro, no hay problema, sí. Joder, le contaron una muerte a Iron Sabbath de lo que me caí, entonces no hay problema, simplemente Iron Sabbath tiene una muerte menos, que no se le cuenta. Muy sencillo, regresa del árbitro, a la no arena. Hay problema, señores. Esto está cerradito. Uy, el árbitro metiéndose. El árbitro le están dando al árbitro, no importa. Uy, uy, uy. Y muy tremendo, Alejo, sí, señor. Esto está. ¿Cuánto está esto? 2-1, señores. Acuérdense que Alejo tiene un punto menos.
2 a, perdón, Iron Sabat tiene un punto menos porque le contaron a él el exilio que yo tuve. Así que esto está 2 a 1, señores, 2 a 1 y el combate prosigue. Cerradito. No nos estamos divirtiendo. Hacer combinaciones. Uy, pata de espartana, tratando de mandarlo al exilio. No pudo, cuidado el exilio, Alejo, cuidado el exilio. Eso, tratando de hacer combinaciones, pero no puede hacer las combinaciones muy efectivas de la vez pasada. No puede, señores, parece que ser que Alejo no le da chance. Y tremenda equivocación por parte y le huye muy feamente a Iron Sabat corriendo, como que dice, no, señor, aquí no te voy a dar chance. Y vemos a un Alejo un poco más lento. Vemos un poco más, parece ser jugando a la defensiva. Está, parece, calculándolo. Alejo, sí, señor. Dándole. Y no consejos. Trató de hacer reset, pero no le salió. Uy. Tremendo combo, sí, señor. Pero no pudo hacerlo. ¿Qué pasó ahí? Hubo bloqueo por parte de Alejo. Y no, perdón, hubo bloqueo por parte de Iron. Y Alejo no cayó. Tremendo fallo. Se están dando al árbitro. El árbitro se metió mal. Acá también se metió mal el árbitro. Es que hay que ver el combate, señores. Tengo que estar de metido aquí porque tengo el combate. Y la cancha, lastimosamente, es muy cerradita. Es demasiado cerrada. Yo mejor me la saco de aquí porque si no me van a dar a mí también. Vamos a verlo así. Ahí se ve. Apenas se van. Uy. Alejo con la puntita. Le logra dar el siguiente golpe, señores. Esto está. Recuérdense que Iron Sabat tiene un punto menos. 3-1. 3-1 está esto. Y sí, señor, puedes pegar nomás para recuperar vida. No hay problema. Y comienza el combate. Alejo dándole. Sí, señor, dándole duro a Alejo. Uy, tratando de hacer combinaciones, pero no puede hacerlas. No puede hacerlas. Y Shady dice, coño de tu madre, sale que yo soy el que limpio el campo de batalla. Esa es una en directa, bien directa de Shady. Dice, coño de tu madre, sale que yo soy el que limpio el campo. Sí, señor, entonces le damos ese camello, ese trabajo a Shady, encargándose de limpiar el campo de batalla y tratando a Alejo de hacer combinaciones. Sí, señor. Muy violento. Uy, tremendo golpe. Uy, sí, señor. Ocurre los combos muy efectivos, tratando de hacer reset, pero no le sale un poco de lag por parte. Cuidado, no le pegues. Deja que sea ahora sí. Comiencen el combate. Sí, señor. Sigue muy bien el combate, tratando de hacer daño. Uy. Está por poquito. Uy, pero tremendo bloqueo por parte de Iron. Y, sí, señor, daños suficientes. Tratando de emparejar las cosas. Iron está muy defensivo, sí, señor. Tratando de no dar el final del golpe a favor de ¡Uy! Los dos se hacen al mismo tiempo de daño. O sea, se van a la oscuridad, de las sombras. Y a recuperar vida, sí, señor. Los dos recuperaron vida. ¡Uy! Tremendo combo. Pero le falla el combo a Iron. Le falló. Y esto está muy cerrado, sí, señor. Está cerradito. Está cerrado. ¡Uy! Tremendas maniobras por parte de Iron. Muy buenas. Dándole duro y le está salvando los golpes. Y uy. Sí, señor, tenemos el siguiente kill para Iron Sabat. Muy fuerte, muy efectivo esos combos por parte de Iron. No importa. Recuerden que Iron tiene un punto menos. Esto está 3 a 2. 3 a 2, señores. Y vamos a ver el siguiente round. Arrancan y sí, señor. Le salió la combinación. Reset de primer tiempo. Correcto, muy bien implementado. Uy, tremendo combo, demasiado fuerte, pero no le sale. Y Shady otra vez agarrando al árbitro. Vamos a meter una sanción a Shady. Le está dando caña al árbitro. Y esto, cuidado el exilio, muchachos. Con el exilio, cuidado Alejo, ¿cuánto caes? Paren el combate. Se para el combate y nos refugiamos hasta que pase esto. Vamos para acá, porque esto se desbrona para acá. Aquí. Entonces, esperamos y brincamos todos al unísono. Una pelea a muerte por los dioses. Ya, listo, Alejo, rompe eso. Y sí, señor, que empiece el combate. Y esto continúa. Vamos a ver qué pasó. Tremenda falla de Iron Sabat. Pero está Alejo complicado. Está un poco menos de vida. Sí, señor. Tratando de hacer amagues, pero no. Freno muy bueno a tiempo por parte de Alejo. Frenos a raya. ABC muy bien puesto por parte. Pero Iron recuperando vida muy enormemente. Tremendo fallo. Desperdició la habilidad de por gusto, sí, señor. Tratando de hacer daño. Uy. Tratando de hacer el helicóptero por otro lado, pero no le sale. Iron Sabat haciendo las combinaciones, pero Alejo está muy corto de vida. Un poco de ventaja en ese aspecto, Iron. Cuidado el exilio. Sí, señor. Buena maniobra por parte de Iron. Buena maniobra. Y sí, señor. Trata de hacerle daño. Uy.
Tiene que salir corriendo para no darle vida. Tiene que salir corriendo. Mosai también sale corriendo. Uy, 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 tremendos golpes. Tremendas los combinaciones. Dioses han le están bajando vida poquito a poquito. Uy, están acelerando el motor. Le están dando duro. Le están dando duro y se está acelerando ese motor. ¡Sí, señor! ¡Uy! Tremendos golpes. Tremendas combinaciones de parte de Iron Sabat. Y esto está fregado en la parte de arriba. Hay vida, no, pero sí tiene completo puntaje, señores. Recuerden que Iron Sabat tiene un punto menos. Así que esto estaría 3-3, señores. Está empate. Empate la situación. Está cerradito esto. Empate, señores. Muy cerradito el combate, sí, señor. Está muy complicado esto, tanto para Alejo y tanto para Iron Sabat. Buen combatiente los dos, sí, señores. Muy fuertes los dos. ¡Y! Alejo, tienes que botarte, Alejo, porque te la está contando. Tienes que botarte, Alejo, porque te la están contando. Alejo, exíliate. Hay que esperar. Iron, exílialo, Alejo. Iron, dale una patada, Alejo. Eso. Correcto, ahí estamos. Correcto, sí, señor, ahí estamos empates. Esperamos a que salga. Falta un minuto. Alejo, y esto está cerradito. Estamos 4-4. Y quedan los 53 segundos, señores. El que haga el kill en este round gana el combate. El que haga el primer kill aquí gana, señores. Así que comienzan a acelerar el motor. Sí, señor. Comienzan a presionarse. 40 segundos. La presión por parte y parte, señores. Esto está cerrado. Tienen que presionarse los dos. Acelerando el motor. Tratando de dar combinaciones. Alejo tratando de tirar los golpes. ¡Y tremenda falla de Iron Sabat! Le puede estar costando. Le quedan 30 segundos. Uy, uy, uy. Le quedan 30 segundos, señores. Pero Iron Sabat está más de vida. Dale, Alejo. Tú puedes. Tienes que matarlo para comenzar ganando esto. Si no, va a ser otro empate. Sí, señor, tienen que darle duro, pero se quedan 18 segundos, señores. Y no le están dando chance a ninguno de los dos. Alejo no retrocede, Iron tampoco. Tremendas combinaciones, será 10, que le puede ser posible, 9, pero no, no, no. 8, Alejo muy 7, defendido, tratando de 6, hacer combinaciones también a Alejo, 5, pero no le sale. 4, Iron aguantando. 3, 2, y sí, señor, se midió, pero termina esto, señores. Empatamos otra las vez. Brujas del templo 4-4 la situación. Recuerden que un punto menos, porque ese punto se lo cuentan del exilio mío a Iron Sabat. Entonces esto está empate, señores, 4-4. El magnífico Coliseo Persa es un testamento de la sed de deportes sangrientos de la humanidad. El gladiador que pone un pie en la arena sueña solamente con la gloria obtenida en las batallas. Y comienza. Señores, va a empezar esto, sí, señor, va a empezar. Comienzan a hacer las acaricias, sí, señor, en el combate. Vamos a hacer otra vez la prueba, señores. Acabo de apagar. Listo. A ver, coño. Listo, ahora sí. Acabo de apagar el auricular y vamos a ver si los dos combatientes que están en este momento realmente son Iron Sabat y Alejo. Vamos a ver, señores. Vamos a ver. Uy, uy, pero no podemos parar esas combinaciones. Están en reset. Sí, señor. Tremendas combinaciones por parte de Iron Sabat. Y estoy tratando de hablar bajito para que no me puedan escuchar desde adentro. Y tenemos el primer combate de... el primer victorio de Iron Sabat. A ver, muchachos, me están escuchando. Paren el combate y vengan para acá abajo a saludar. 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 Alejo, ven acá abajo a saludar. Corre. Alejo sigue combatiendo. Parece que no nos escucha. Parece que no nos escucha. Alejo. Dale la mano, Alejo. Dale la mano a Iron Sabat. A ver. Dale la mano a Iron Sabat, Alejo. Dale la mano a Iron Sabat, Alejo. Alejo, si me escuchas, dale la mano a Iron Sabat. Dale la mano a Iron Sabat, Alejo. Alejo, dale la mano a Iron Sabat para que pruebes que eres tú. Alejo, dale la mano a Iron Sabat, Alejo. Alejo, dale la mano a Iron Sabat. Parece que Alejo no escucha. Alejo, dale la mano a Iron Sabat para comprobar que eres tú. Los dioses han intervenido. No, parece que no escucha Alejo.
Parece que me escucha lejos. Bueno, esto se va, ha sido mal, señores. Vamos a prender el auricular de nuevo. Parece ser que no escucha en este round. Pero bueno, no importa. A ver, señores, parece que Alejo no escuchó las indicaciones que le estaba dando por el Messenger. Entonces, vamos a asumir de que realmente el que está aquí es Alejo, porque no lo podemos comprobar ahorita, porque no respondió. Sin embargo, vemos que ahorita está dándole caña a Iron Sabat. Y sí, señor, esto está 2-0, porque Alejo le contó a él el exilio mío, le contó el puntaje del exilio. Esto está 2-0, señores, así que vamos a continuar. No pudimos comprobar de que en este combate está Alejo, pero asumimos que sí. Espero que simplemente haya sido que dejó el celular a un lado y no escuchó lo que le estaba diciendo. Entonces, vamos a ver, está muy cerradito, sí, señor, pero no sé qué pasó. Combates, tremendos golpes que se están dando, sí, señor, vemos las combinaciones, tratando de hacer esos efectivos combos de esa lanza, que es demasiado genial. El otro día la estaba viendo y tiene demasiado combo esa lanza de Ares, sí, señores, demasiado efectiva. Uy, lo golpeó ahí Iron Sabat, pero no cayó Alejo, así que vamos a ver cómo continúa este combate. Tratando de hacer enganche, tratando de hacer combo, pero uy, no aprovechó, y cayendo en la mariconada de Ares. Tiene que hacer algo de daño. Uy, no se lo puede agarrar. A Iron Sabat le debe golpes, y sí, señor, es suficiente para terminar el combate. Del lado izquierdo hay vida Iron, y sí, señor, y va a empezar esto de nuevo. Y comienza el combate, sí, señor, tratando de darse metralla. Uy. Tratando de hacer dos golpes consecutivos en el aire por parte de Alejo. Tratando de hacer las combinaciones Iron, pero no le están saliendo. No le está dejando en este momento Alejo. Sabe muy bien que tiene que transformarse en semidios para evitar los combos demasiado poderosos por parte de Alejo. Y es suficiente para matarlo, y sí, señor. Primer kill para Alejo, señores. Y esto está 3-1. 3-1, señores. Está cerradito. Está cerrado. Recién comienza esto. Quedan 4 minutos todavía al encuentro. Y no le permite. No le permite a Alejo hacer los golpes. Uy, tratando de hacer amagues. Pero no salen. No le salen. Uy. Congelamiento. Tiene que optar por el congelamiento. No seas bruto, Shady. No le quites la vida a los oponentes. Uy. Congelamiento. Cayó. Cayó Iron Sabat en el congelamiento. Y sí, señor, otra oportunidad. Mariconada de Ares. Pero no tuvo la efectividad que buscaba. Y haciéndole la del caballito corredor. Tienes que botarte, Iron. Tienes que botarte, correcto. Este Shady también se bota. Bueno, van saliendo los oponentes. Y esto está 4-2. Recuerden que un kill no se le cuenta a Alejo, porque ese kill es del exilio que me hizo a mí, ya que estaba tratando de comprobar de que realmente el que estaba en la cuenta de Alejo era él, pero como no contestó el Messenger, entonces ahorita no hay como comprobarlo bien. Pero podemos verlo por el tipo de combate, si es el mismo, porque es la misma técnica y la misma estrategia de combate. Pero Shady, muévete, hijo, ya tú ves que están ahí, muévete para un lado. Eso, es que los puedes confundir a ellos en los golpes. Y uy, tremendos combos, tremendas combinaciones. Y esa lanza debe ser demasiado efectiva, porque miren semejante combo. ¡Y qué pasó ahí! No cayó Alejo. Y esto está complicado. Sí, señor, está complicado, tratando de hacer combinaciones. Uy. Dándole, y no consejos. ¡Uy! No aprovechó. Y comienza el remolino por parte de él. ¡Y cayó! Sí, señor, está cayendo. Pero tiene que optar por el congelamiento. Muy a tiempo el objeto por parte de Alejo. Ese señor, tratando de alocarse. Se está alocando Alejo. Está siendo un poco más descuidado en sus golpes. Y no cayó. Muy bien esquivo por parte de él. Muy buen esquivo por parte de él. Sí, señor, dándole duro. Uy, tremenda equivocación por parte de Alejo. Tiene que optar por la mariconada de Ares. Pero
no le da. Y ahorita tiene que aprovechar. Uy, uy, tremendo, tremendos golpes que se están dando. Uy, uy, uy. Lo para en seco. Tremendo enganche que hace por parte de Alejo. Pero no continúa para hacer un reset. Y uy, muy buen en combo. Muy buen enganche. Y queda levitando Iron Sabat. Sí, señor. Siguiente kill para Alejo. Puntos, señores. Estamos. Iron Sabat 4, Alejo 3. Y se cae Alejo. Tienes que botarte, Iron. Bótate, Iron, porque te lo está contando. Bótate. Tienes que botarte, Iron. Tienes que botarte porque te lo está contando. Pero no, no le contó. Iron, tienes que ponerte ahí para que Alejo te pegue la patada. Iron, ponte ahí para que Alejo te exilie. Alejo, exílialo. Exílialo. Alejo, exílialo. Alejo, exílialo. Exílialo, exílialo. Eso, correcto. Ya, ahora sí te lo está contando. Correcto. Ahí sí estamos bien. Ahí sí estamos bien en punto, señores. Seguimos. Iron Sabat 5, Alejo 4. Vamos. Que continúe el combate. Ahora sí, comienzan, señores. Se están dando. Sí, señor. Tremendo gancho por parte de Alejo, pero que no son efectivos. Reset el primer tiempo. Tiene que optar por el objeto. Alejo, muy efectivo. Sí, señor. Tratando de buscar congelamiento. Tiene que buscar congelamiento. Sin embargo, vemos a Iron Sabat haciéndole al caballito corredor. Moviéndosele de un lado para otro para evitar congelamiento. Y dando golpes en el proceso. Sí, señor. Tratando de hacer el mayor daño posible. Vemos a... ¡Uy! Alejo tratando de equivocarse. Equivocación, pero no, no le da chance. Muy bien. ¡Uy! Tremendos combos por parte de esa lanza. Muy efectiva. ¡Uy, uy, uy! Tremendo. Tiene que aprovechar en este momento. ¡Uy! No puede agarrarlo. No lo agarró. Iron Sabat, Alejo. Y Alejo en este momento le debe golpes. Le debe golpes. ¡Uy, uy! Tiene que aprovechar. En este momento es de aprovechar. Falta de Alejo. Un sí, señor. Minuto. Vemos que Alejo no puede hacer las combinaciones que hizo en el primer combate. En la anterior bronca, que hacía como 5 o 6 golpes en el aire. No sabemos qué le está pasando a Alejo. Pero sin embargo el combate sigue cerrado. Sí, señor, tratando de dar golpes. Uy, 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 uy. Tremendo remolino por parte de Alejo. Tiene que darle, sí, señor, haciéndose más el esquivo. Uy, tremendo. Iron también tratando de hacer el amague. Pero no le sale. Uy, uy, retrocediendo. Faltan 30 segundos. Ahora sí, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Alejo otra vez le debe golpes. Le debe golpes a Alejo. Perdón. Le debe golpes a Iron Sabat, Alejo. Y quedan 12 segundos a esto. Esto está 10, ganando Iron Sabat. 9, esto está 8, ganando Iron 7, Sabat. 6, esto está 5 a 4. 5, ¿qué 4, le pasa a Alejo que 3, no busca a golpearlo? 2, 1. Ya no quiere pelear, señores. Y acaba de perder. El primer combate, señores, lo acaba de ganar Iron Sabat. Esto está 5 a 4. Recuerden que un punto no se le cuenta a Alejo. De un exilio que se hizo al principio mío, se lo contaron a Alejo. El puntaje real es 5 a 4, señores. Primer combate lo termina ganando Iron Sabat. Y uy, 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 aquí comenzamos a apretar la nalga. La competencia por ganar el favor de los dioses pondrá a prueba incluso a los guerreros. Venga para abajo, Alejo, vente para abajo, Alejo, vente para abajo a saludar. Vénganse para abajo, Iron Sabat y Alejo a saludar. Vamos para abajo, Iron Sabat y Alejo, vente, Alejo. Alejo, vente a saludar. Vente a saludar, Alejo. No contesta Alejo. Iron Sabat contesta, pero Alejo no contestas. Bueno, no podemos entonces. Que continúe el combate. Que continúe el combate, señores. Que continúe el combate. Listo, señores. Que continúe el combate. Lastimosamente no pudimos tampoco ahorita comprobar de que el que está en la cuenta es Alejo, porque no contesta el Messenger. Está en aire en el Messenger, pero no está escuchando las órdenes que estamos dando. Así que parece, no sé si es que por el motivo de la música que tiene puesto Alejo, no está escuchando, pero bueno, comienza el combate. Vamos a ver. Sí, señor, vemos las combinaciones muy efectivas por parte de Iron. Uy, uy, uy. Tremendos golpes, buscando congelamiento. Y sí, señor, lo logra. Tremendos descuidos por parte de él. ¡Y! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, señor! Primer kill para Iron Sabat. Primer kill para Iron Sabat, señores. Y empieza bien. Empieza bien esto para él. Sí, señor. Vemos que han cambiado. Esta vez optando por Poseidón. Puedes coger vida, Iron Sabat, del lado izquierdo. Sale Alejo
y cayendo feamente. Comienza el combo, señores. El combo muy efectivo por parte de él. ¡Uy! Tienes que ponerte Iron para que Alejo te pegue una patada. Pégale una patada, correcto. Ahora sí, se reinicia el combate. Uy, 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 muy bien efectivo el esquivo, pero fue suficiente para que Iron Savant pueda tener el segundo kill, señores. Muy efectivo, muy efectivo, aunque lastimosamente también tenía muy poca vida. Y esta vez tiene que pelear Iron Savant con desventaja. Tiene que pelear con desventaja y sí, señor, gana Alejo. En la parte de acá abajo hay vida, Alejo, para que puedas coger si necesitas. Correcto, muy bien. Ahora sí, comienza a hacer el bailecito, Alejo, haciendo el bailecito, bailando la Macarena. Sí, señor, bonito. Maneja muy bien los guantes, Alejo, ha estado practicando con los guantes. Sí, señor, dándole golpe, dándole caña, dándole metralla. Tremenda combinación, esa combinación de Ares es fatal. Esos guanteletes son demasiado poderosos, sí, señor. Haciéndole al caballito corredor, Alejo. Uy, 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 pero cayó. Está en congelamiento y tiene que aprovechar. Este momento que tiene que aprovechar. Los dioses aprovechando han intervenido. Iron Savage, sí, señor. Tres combinaciones repetitivas y... No, no, no. La defensa muy bien puesta. Muy bien puesta por parte de Alejo. Sí, señor. Uy, tremenda equivocación. Pero no, no le dio chance. No le dio tiempo. No le dio tiempo. Uy, congelamiento. Y otra vez está congelado. Está congelado, está congelado. Sí, señor. Tiene que aprovechar a Iron Savage. No vemos, ahora sí, estamos viendo, sí, señor. Tremenda equivocación por parte de él. Se le burla en el proceso a Iron Savant. Y es todo para él, sí, señor, es todo para... Shady, él es el que coge. ¡Sale aquí, caramba! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡Que no! Haciéndole el troleo a Shady. Que no, que no, que no. Ni para el uno ni para el otro. Que no te rías, caramba. Bueno, seguimos en el combate, señores. Ya troleamos un ratito a Shady. Y esto continúa, señores, muy cerradito. Uy, 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 vemos que Alejo ha perdido la mitad de la vida. La mitad de la vida y tiene que aprovechar congelamiento. Y, uy, tremendo congelamiento por parte de Iron Somali. ¿Qué pasó ahí? No lo congelaron a Hades. Lacte por medio. No fue congelado Alejo. No fue congelado Alejo, que debía estar congelado. Tremendo lag. Tremendo lag le ayuda un poco en ventaja. Y sí, señor. Lastimosamente no ha salido vida hasta ahorita. Tiene que aprovechar Iron Savant esta ventaja que tiene. Tiene que aprovecharla. Sí, señor. Uy, uy. Moviéndose para un lado. Moviéndose para otro. Sí, señor. Haciendo las combinaciones. Uy, uy. En el fondo grita tu abuela. Sí, señor. Y tratando de hacer el esquivo. Uy, uy, uy. Vamos a ver. Uy, tremendo golpe por parte de Alejo. Y no, no le dio. Y tiene la oportunidad Alejo, sí, señor. Tratando de hacer el mayor daño posible. Y lo está logrando, señores. Y es suficiente. What the fuck. Le bajó tremenda cantidad de vida con ese agarre. What the fuck. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vemos a Alejo tratando de hacer la corrida. Sí, señor. Pero no, no, no. Vemos que Iron también está un poco desventajoso, señores. Cerradito, 3 a 3. 3 a 3 está esto, señores. Cerradito. Uy, uy, uy. Y esto está presionado. Y está presionado más aún para Alejo. Porque Alejo tiene que entender de que el primer combate lo ganó Iron Savant. Así que él tiene que obligatoriamente ganar este combate. Alejo, tienes que ganar este combate para poder empatar. Ten presente eso, señores, porque después se puede estar confiando. Y sí, señor, haciéndole al caballito saltarín y congelamiento. Y este momento es donde aprovecha. Uy, tremenda confianza por parte de Iron con esa técnica. Sí, señor, muy efectivo ese congelamiento. Muy efectivo. Shady tratando de hacer la cuca. Yo también hacer la cuca. No, no te sale. Probemos el combate. Uy, uy, reset de primer tiempo por parte de Iron Savant. Sí, señor, tratando de hacerles golpes. Uy, uy, tremendo golpe. ¡Y congelamiento! Y esta es la oportunidad de Iron. Sí, señor. Tiene que hacer los movimientos muy bien dados. Tremendos golpes, tremendas combinaciones. ¡Uy, uy, uy! Y fue suficiente. Tremendo combinación por parte de Iron Savant, señores. Han intervenido. Esto está 4 a 3, 5 a 3, señores. Tomando ventaja, Iron Savant, haciéndole la manita. Haciéndole la manita, Iron Savant. ¡Ay, uy, 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 uy! Tremenda equivocación por parte mía. Puedes coger vida, Iron. Anda, coge vida, anda, coge vida. Correcto, ahora sí.
Yo por hacer la manito, hacer el saludo, lo fui terminando cogiendo al pobre Iron Sebat. Sí, señor. Esta pieza, tremenda equivocación para Alejo. Uy, 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 tratando de hacer remolinos para arriba. Muy buenas combinaciones. Uy, tremendo bloqueo. Lemon, putazo, lo mandó para un lado. Haciendo la carrera de llamas, pero uy, lo detiene en seco, congelamiento. Y esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad, pero Alejo muy bien aprovechado también por parte de él. Sí, señor. Esas combinaciones muy letales por parte de Iron Sabat. No le está dando oportunidad. No le está dando la oportunidad a Alejo. Y Alejo está en problemas. Alejo está en problemas. Se está muriendo Alejo. Y logró pagar con su vida. Esto está complicado, señores. Si mal no recuerdo, iba 5 a 3. 6 a 3 ahora. Esto está desventajoso para Alejo. Va a perder. Recuerda, Alejo, que el primer combate ya lo perdiste por un punto. Ahora tienes que ganarlo obligatoriamente. Ya quedan 2 minutos, señores. Te quedan 2 minutos. 30 segundos, Alejo, para tratar de empatar la situación. Te quedan 2 minutos 23 segundos, Alejo. Tienes que tratar de empatar esto. Porque si no, Iron Sabat te termina ganando la bronca en 3 guerreros. Ten cuidado y ten presente, señor. Señores, tengan cuidado. Viene la carrita. Sí, señor. Muy bien dado por parte de Alejo. Pero las combinaciones no están bien dadas. No están bien dadas. Y Iron Sabat está siendo muy efectivo con su lanza. ¡Y fue suficiente! Toma, coño, tu madre, le dice. Le pega el grito. Sí, señor. El grito de guerra. El grito de guerra de Ares pegándole. Pero te queda 1 minuto 50. Te queda 1 minuto 50, Alejo, para hacer 2 kills, para tratar de empatar esta situación. Si no, Iron Sabat te termina ganando. Muy, muy a destiempo. Pero sí, señor, estas combinaciones muy fuertes. Los golpes muy fuertes por parte de Alejo. Uy, cayendo en el congelamiento. Muy oportuno por parte de él. Sí, señor, espérate, Alejo, espérate. Espérate, que estaba. Ahí, listo. Que continúe el combate, señores. Que continúe el combate. Uy, uy, uy. Tremendos golpes. Congelamiento muy oportuno por parte de él. Y kill que le da a favor por parte de Iron Sabat. La vida ya estaba baja. Iron, tienes que ponerte en la esquina. Iron, tienes que ponerte para que te pegue un patazo. Pégale un patazo, Alejo. Pégale un patazo. Falta un Pégale un minuto. Patazo. Correcto. Ahora sí, que continúe el combate. Así tiene que ser esto. Si es que no aguantaba, es el punto para él. Sí, señor. Ahora tiene que salir el otro. 7 a 5 está esto, señores. Le quedan 50 segundos y Alejo está perdiendo el encuentro. Este es el minuto. Este es el minuto donde comienzan a acelerar las turbinas. Sí, señor. Le prenden el motor. Prenden el acelerador del motor, señores. Congelamiento. Y aquí es donde Iron Sabat hace su fuerte. ¡Y! Combinación muy efectiva. Sí, señora, haciendo golpes para arriba, tratando, sacándole la madre. Pero uy, 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 tremendas combinaciones que no se pueden zafar. No se puede zafar. Alejo está demasiado complicado. Recién de primer tiempo, correcto. Sí, señor, muy efectivo. Ahí, patada espartana. Esto está declarado, señores. Iron Sabat le gana 10, la bronca en 3 9, 8 y Shady dándole 7, el golpe, sí 6, señor 5, dándole el golpe 4, 3, Shady 2, pegándole 1. A Iron Sabat por abusivo y también le dan al otro, señores, esto ha terminado. Las viejas brujas del templo ha terminado, señores, mejor. Victoria rotunda de Iron Sabat, 8 a 5, no hay nada que hacer. Iron Sabat se alza con la victoria. Después de 4 combates, los 2 primeros combates empataron muy cerrados y en los 2 siguientes Iron Sabat los ganó consecutivamente. Señores, la bronca ha terminado. Y sí, señor, y esto llega a estar empate porque en la primera bronca Alejo le pudo patear el trasero a Iron Sabat. Pero en esta bronca, que es la revancha, Iron Sabat le patea el culo a Alejo. Señores, esto está empate. Felicitaciones para Iron Sabat, que logra alzarse con la victoria en esta bronca entre guerreros. Alejo, lastimosamente no pudiste ganar, pero buen combate, buena bronca de estos dos peleadores, señores. Recuerden que si tienen alguna bronca con cualquier coño de su madre, pueden escribirme a mi ID Marlon Becerra 2 con el ID de tu oponente y el tuyo y una breve explicación de cuál es tu bronca para armar el combate, señores. Espero que hayan disfrutado de esta bronca entre guerreros y nos vemos en una próxima.